Pura vida gente, sigamos con los reviews de Boba Fett y hablemos hoy del episodio 4 de The Gathering Storm. Después de ver el episodio 4 de The Book of Boba Fett, tengo que decir que tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados porque definitivamente la serie me está gustando y la calidad de la serie es lo que uno quisiera ver en Star Wars. Me sigue gustando más el mando, o sea, el mando me parece una mejor serie con mejores personajes, mejor trama, mejor todo que Boa Fett, me parece que Mando es superior a Boa Fett en todos los aspectos, aún así Boa Fett me parece que nos está dando un muy buen material. Sin embargo, este cuarto episodio para mí confirmó que no hay razón de ser de tanto flashback. Este cuarto episodio nos da un último gran flashback y digo yo último porque creo que ya con este último episodio llegamos a un cierto punto en donde ya como que no hay más sentido que nos den más flashbacks pero lo interesante es que en este cuarto episodio más de dos terceras partes del mismo está dedicado a este último gran flashback en el que se ve que después de eh, que la tribu de Tusken Riders con las que venía viviendo Oafet eh, muere él llega va al palacio de Java. quiere recuperar su nave ve unas bengalas que son las bengalas que dispara el mando resulta que llega a ver qué está pasando y se encuentra a Fennec Shand eh, interpretada por Mingna Wen herida Tal como la dejamos en el episodio correspondiente del mando, y que, y, y que Boba Fett pues, la rescata y se la lleva donde unos mods para que le hagan los arreglos y las reparaciones para salvarle la vida a Fennec Shand. Posterior a esto se ve todo el montaje de él recuperando la nave, eh, él visitando el Sarlacc, todo esto junto con Fennec Shand, ¿verdad? Eh, escenas interesantes, hay, todo, toda la parte estuvo muy bien hecha, o sea, en realidad está muy chiva, o sea, el, el programa está muy bueno. Pero de repente de verdad que uno dice, bueno, ¿para qué me vas a dar un flashback de dos tercios del episodio? Si yo me pongo a sumar, ok, dos tercios del episodio 4 y la mitad del 1 y la mitad del 2 y la mitad del 3, creo que hubiera sido muchísimo mejor presentar este programa de manera cronológica y ya a partir del cuarto episodio, bueno, el cuarto episodio... Eh, en, en segunda mitad del tercero o inicios del cuarto, haber metido ya su encuentro con Fennec Shand y que amarra con el mando y todo esto y todos hubiéramos dicho, ah, wow, sí, claro, esto es cuando amarra con el mando y hubiera sido algo muy distinto y hubiera tenido como un relato como con más sentido. Incluso hubiéramos que, cerrado con la matanza de la Sand People y habríamos sospechado montones de, eh, de, de del Pike Syndicate y del sindicato de los Pikes de manera que en la actualidad cuando se resulta cu cuando nos damos cuenta que los Pikes están llegando a la batalla y demás lo relacionamos con habernos encariñado más con la san People y con la matanza que hicieron to todo hubiera ido desarrollándose me parece que de una manera muchísimo más orgánica si hubiéramos evitado este exceso de flashbacks tan largos y además se supone que cuando uno mete un flashback en un programa es porque el flashback va a tener repercusiones digamos en ese mismo episodio es lo que llaman plant y payoff o sea yo como como dice la máxima la máxima dice que en una obra de teatro usted no pone una pistola en la mesa si la pistola no va a ser utilizada esa es la máxima de plant y payoff yo planto yo dejo una idea para que haya un payoff, para que esa idea me pague de alguna manera. O sea, eh, plant y payoff. Ese es un, un aspecto básico de esto. Y se supone que eh, los flashbacks deberían de ser plants. Para un payoff también en ese episodio, digamos, y, y el plant y payoff de toda la historia de la gente de la arena es básicamente que Boba Fett está aprendiendo a ser amiguito y a tener familia, y entonces allá no querer ser casa recompensa, sino hacer una familia de, eh, de, de crimen organizado. Pero esos plant y payoff no han sido tan directos, hubiera sido mucho mejor verlo desarrollar todo su arco con la gente de la arena para después ver desarrollar todo el arco de, de, de la parte de, de crimen organizado. Y es que incluso eso fue algo que yo dije en otros episodios, que de, eh, pasó todo esto en el flashback y en la actualidad visitó el bar una vez, se peleó con unos tipos y se fue para la casa. O sea, no, como que nada pasaba en el presente que justificara todo este flashback del pasado. Y digamos, este último episodio demostró que definitivamente... Eh, me parece y ustedes comentenme ahí, déjenme en los comentarios si están de acuerdo conmigo, pero me parece que los flashbacks eh, como herramienta estuvieron muy mal utilizados y mejor hubiera sido un desarrollo cronológico ordenado de la serie hasta el día de hoy. Además, como dije, o sea, en este episodio, dos terceras partes fueron flashbacks cerrando con el gran evento de la recuperación de la nave. Y entonces uno dice, pucha, la verdad es que la recuperación de la nave hubiera sido el perfecto final a todo el arco de desarrollo de, de, del chavalo, digamos, de Buffett, eh, viviendo con los Sand People, siendo derrotado, ta, 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 ta. La, eh, recuperar la nave hubiera sido como ya el, 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 el punto, la, la cereza del pastel de toda esta primera parte del arco, para ahora sí caer en la parte de imperio criminal. Sin embargo, lo que nos dieron fue este desarrollo entrecortado de que no nos dieron ni suficiente flashback ni suficiente actualidad. Y eso nos da, creo yo, esta historia un poco como tan, tan resquebrajada que no ha logrado capturar a muchas personas. Digo, y no me incluyo, o sea, insisto, la serie me está gustando, pero creo que me hubiera gustado muchísimo más si hubiese sido contado de manera cronológica. Y pues el episodio de hoy cierra con Fennec Shand diciendo, bueno, cuánta plata tenemos y a quién podemos contratar. Y eso nos deja con ese cliffhanger, con esas ganas de saber a quién irán a traer del universo de Star Wars para ayudar a Boba Fett en su imperio criminal. Por supuesto que en este caso lo que estamos esperando principalmente son recompensas Iremos a ver a Bosk. Iremos a ver de nuevo el Mandalorian, que eso es una cosa que alguna gente está esperando y que tendría pues bastante sentido porque sería, ya así como Boba Fett estuvo en el mando, ahora Mando estaría en Boba Fett, porque se acaban de ver, seguramente tienen el teléfono y ahí se mandan mensajitos de vez en cuando de Mandaloriano a Mandaloriano, deben de ser amiguitos. Y obviamente, pues, el mando es un MAE que trabaja por plata, es un mercenario, y perfectamente podríamos estar viendo al Mandaloriano aparecer en Boba Fett. ¿A ustedes a quién le gustaría ver que Boba Fett contrate? Yo supongo que va a estar cruzantan por ser el Wookie, el Wookie bien malote que ha estado saliendo en varios episodios y que ya de todas formas está en Tatooine, contratarlo sería fácil. Sería eh, Black Krrsantan, Fenix Shand, Boba Fett, El Mando. ¿Y qué? ¿Alguien más podría entrar por ahí perfectamente? No sé, ¿Bosk? A mí me gustaría ver a Bosk. Más que hemos visto a tantos trandoshanos, ver a Bosk el cazarrecompensas estaría bien. Ver a algún androide asesino, algún IG peleando. En fin, tendremos que ver el episodio 5 del Mandaloriano para ver qué más nos ofrece esta historia. Como les digo, una muy buena historia. Lástima que tal vez esta herramienta de los flashbacks no fue, a mi parecer, la forma más adecuada de contar esta historia hasta ahora pero bueno gente ya saben si les gustó este video ojalá me apoyen con un like si se suscriben al canal pues muchísimo mejor y más si le dan a la campanita de notificaciones igualmente me encantaría que me dejen por ahí sus comentarios de qué les ha parecido hasta ahora la serie de Boba Fett yo los leo los y los respondo y bueno yo soy Alejandro del Garaje del Medio nos vemos la próxima con otro video geek pura vida